Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Déjenme, me acomodo bien mi gorrito. Ok. Bienvenidos a este video, un video en donde voy a hablar de un tema en especial que me preguntan, que me han preguntado por mucho tiempo, a través de muchos videos, a través de muchos comentarios, me escriben a través de redes sociales preguntándome sobre esta vaina. Nunca lo he dicho públicamente, ¿no? Nunca he hecho un video dedicado a esta situación, a contar qué fue lo que pasó, pero este es el video. Ha llegado el día, ha llegado el momento de confesar todo. No, mentiras. No, no hay mucho misterio alrededor de este tema, la verdad. Y muchas personas me han escrito en mis redes sociales personalmente, digámoslo, a preguntarme sobre qué pasó con la dichosa, con la que en algunos videos salió en mi canal, la bicicleta Poseidón, la que de hecho en cierto momento apodamos como la Tintera, creo que fue. Sí, en muchos videos me lo han preguntado, no he respondido públicamente, puesto que me di cuenta que a raíz de este tema de mi alianza en cierto momento con esta marca surgieron pues como varios comentarios, tanto buenos como malos. Y si algo he visto yo en internet es que a veces no es necesario aclarar las cosas, solamente hay que hacerlas y dejar que la gente piense lo que quiera, que especule si quiere o que crea lo que quiera. El caso fue que sí, uno de los videos también más, digamos, conocidos en mi canal y que muchas personas también conocieron mi propuesta a través del ciclismo fue en donde yo hice una alianza con esta marca Poseidón, en donde hablaba de cómo buscar tu primera bicicleta o buscar una bicicleta en la ciudad de Bogotá, que creo que de entrada pues fue una premisa muy llamativa para que el video pues tuviera un gran alto número de visualizaciones, de visitas, personas. Pues ese video a la fecha tiene 184.000 reproducciones y bueno, es un video que sí, tuvo digamos una buena repercusión en el tema, no solo de buscar bicicleta en Bogotá, también como que dentro de este gremio de lo que es andar en bicicleta de piñón fijo, también como que surgieron por ahí algunos comentarios. Leo comentarios que dicen, creo que hay un poco de publicidad en el video y creo que hay una que dice, nadie se esperaba que comprara una Poseidón. Me suena una promoción con Poseidón. Y pues bueno, para contarles la historia brevemente, que es real, yo sí estaba buscando una bicicleta, puesto que, como saben, la legendaria era una bicicleta muy viejita, ya la compré de segunda y todo, hermano, entonces ya estaban las últimas. Estaba buscando una bicicleta nueva, tenía un presupuesto ya establecido, había hecho una investigación, no había grabado nada, pero en cierto momento tuve una conversación con las personas de Poseidón. Y bueno, los visité, estuvimos hablando un poco, pues obviamente con la persona o las personas que estaban detrás de esta marca. Hubo como una buena conexión y desde ese momento seguimos como entablando un poco la relación. Y bueno, se fue planteando la idea de hacer un video sobre una bicicleta de piñón fijo y cómo conseguirla. Entonces, pues digamos que dentro de mis planes sí era conseguir una bicicleta de piñón fijo, la verdad, aún en ese momento muy como sin saber si de piñón fijo, si con frenos o si, que no sabía si arriesgarme, la verdad. Entonces pues sí tengo que decir que con la gente de Poseidón como que se me motivó, podría uno decirlo, a arriesgarme a andar en piñón fijo, porque yo creo que todos al principio como que sentimos que da miedo, sentimos que es muy peligroso. Pero una vez le tomas la práctica, le tomas la experiencia y la confianza, es una forma muy segura de andar en bicicleta. Entonces, bueno, compartiendo ideas, yo tenía esta idea también de hacer un video relacionado con buscar una bicicleta, comprar una bicicleta en Bogotá, puesto que Bogotá es la capital de la bicicleta, acá todo el mundo está buscando una bicicleta. Por Dios, esto es un videazo, esto es un tema para un video muy bueno. Entonces, yo como creador de contenido siempre busco la manera en que pueda sacar beneficio de muchas formas. Puesto que cuando uno es youtuber, uno sube los videos, uno sube un video a internet y tú no ves ese video cuándo, ni en qué tiempo, ni cuánto dinero te va a dar. Eso es un video que tú subes y no sabes si te va a dar o no te va a dar dinero. Entonces hacer un video para un creador de contenido es una inversión, tanto de dinero como de tiempo.
Entonces uno como creador de contenido tiene que pensar en muchas cosas para optimizar los recursos que tienes. Entonces, bueno, empezamos ahí la negociación, empezamos a hablar con la gente de Poseidón, llegamos a la conclusión de que ellos me iban a dar una bicicleta y pues obviamente yo iba a hablar en mi video sobre cómo conseguir una bicicleta de piñón fijo, y de ahí en adelante pues obviamente iba a hablar muchísimo de la bicicleta, puesto que en mis videos yo siempre iba a estar andando en bici. Eso pues para mí fue muy interesante, como les digo, conocí todo este mundo del piñón fijo que hasta el momento me apasiona bastante. Y bueno, yo creo que pasaron tal vez menos de un año hasta que la bicicleta dejó de aparecer de repente en el canal. Y ahí fue cuando empezaron a llegar los comentarios de, uy, ¿qué pasó con la bicicleta y la bicicleta y no sé qué? Y fue exactamente desde el momento en que, bueno, mi marca Pinchao también sacó un marco para bicicletas, un marco de piñón fijo. Y pues obviamente era lógico, mi marca haciendo bicicletas para piñón fijo, pues yo no podía seguir hablando de Poseidón, era lo más lógico, ¿cierto? Así fue, así pasó, así lo hice. Les cuento que, bueno, la verdad pensé muchísimo la decisión, incluso en Pinchao tomamos muchísimas cosas en cuenta antes de meternos dentro del mundo de las bicicletas, de los marcos, del piñón fijo. Yo creo que tomamos muchísimas cosas a consideración, no solo yo, el parcero Mao, no solo el parcero Mao, sino la esposa del parcero Mao, incluso mi esposa también, tuvimos una gran cruce de ideas y un gran aporte que digamos, nos incentivó a irnos también por ese lado. Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó. Básicamente nosotros como Pinchaba decidimos empezar también a hacer nuestras propias bicicletas. Yo también entendí que como creador de contenido uno se vuelve como una valla publicitaria, ¿cierto? Uno se vuelve el escaparate publicitario para muchas marcas. Y eso es bueno para el youtuber y es bueno para la marca, pero hay un punto en el que empieza a ser una relación más bien contraproducente, una relación hasta tóxica. Es que sí, eso es como las relaciones de parejas al principio, hermano. Todo es luna de miel, todo es muy bacano al principio y tal, y no sé qué. Y ya después la cosa va cambiando. Yo especialmente con Poseidón, y lo digo abiertamente sin ningún problema, nunca tuvimos algún trato, ningún contrato de por medio en donde ellos me dieran un dinero a mí por yo hacer videos o por hablar de su marca. Lo único que recibí de ellos en su momento fue la bicicleta. Que bueno, la bicicleta estamos hablando de alrededor de 500 mil pesos. Lo que bueno, en publicidad de videos de YouTube, de un video de 184 mil reproducciones, de muchísimas personas que me escriben hasta el día de hoy preguntándome sobre la marca, preguntándome si lo recomiendo. De en ese momento mucha gente escribiéndome y mandando mensajes diciéndome, me compré la misma bicicleta que usted se compró, Poseidón, por su video. Entonces yo creo que, pues bueno, la verdad, para mí, ellos se vieron ganando muchísimo más. Pero todo bien, o sea, yo no estoy acá haciendo un reclamo ni nada de eso. Como les digo, dejé toda esta vaina pasar más de un año y nunca hablé de esto, nunca le di importancia porque para mí no era importante. Así, yo me concentré en mi marca y desde ese momento me he concentrado 100% en mi marca Pinchao. Y así fue, muchachos. Sacamos entonces nuestros marcos de piñón fijo. Ahorita ya tenemos también marcos de ruta. Los marcos de piñón fijo sí sacamos un número muy limitado. Sacamos alrededor 7 marcos. Ya esos 7 marcos están todos vendidos. En este momento no tenemos marcos disponibles de piñón fijo. Más adelante planeamos volver a tener otra tanda de versión de marco para piñón fijo con otro nombre diferente a Velo. No va a ser Velo. Y sí, amigos, yo creo que eso fue lo que pasó con la marca Poseidón hasta el día de hoy. Sí, a mí la verdad para esto para mí no es misterio, ¿saben? Esto para mí no es nada extraordinario. Como les digo, mucha gente me lo preguntaba personalmente y yo les contestaba. Me preguntaban por qué dejé de usarla, qué pasó, qué fue lo que hice. La regalé el marco por ahí a un parcerito que conocía que se le había dañado el marco. Y parcero, tengo un marco que me sobra, tómalo, weón. Se lo llevó y lo puso y pues yo creo que todavía, no sé, no estoy muy seguro. Bueno, sí pasa, la verdad, que es que Poseidón tiene una fama que en redes sociales y en este gremio del piñón fijo se ha sonado mucho, y es que
se dañan, se rompen y bueno, etcétera. A mí en especial con el marco que tuve en ese periodo de casi un año, no me pasó, no me rompió ni nada, pero sí he visto fotos y parceros me han contado que los marcos se les han dañado. Entonces, pues bueno, yo creo que hay para allá. Y yo lo que les he dicho es, parceros, si les dan garantía, ahí está, hermano. Si a usted le dan garantía, ya depende de usted si toma o no toma el riesgo, si cree o no cree en la marca. Yo en especial, pues, valoro muchísimo el emprendimiento colombiano. Yo tengo un emprendimiento nacional colombiano. Y en cierto momento, como les dije, sí hubo una buena relación con esta marca Poseidón, pero pues en cierto punto ya había que finalizarla, puesto que yo sentía que para mí ya no era buena y para ellos, pues tal vez yo estaba dando más de lo que ellos me estaban ofreciendo a mí. Y a eso yo me sentía conforme, punto. Y la verdad, yo he trabajado con varias marcas en donde llego a un punto y digo, ya no quiero trabajar más con ustedes, adiós, y los dejo, y así soy yo, lo siento. Y también, y me llegan correos diciéndome, hey, nos interesa tu canal para que promociones esta aplicación en donde puedes ganar dinero, una aplicación, un tal Binomio de Oro, por favor, gente de tu puta aplicación, Binomio de Oro, ¿se acuerdan? Vallenato. No me escriban más, gran huevones. No me interesa promocionar su puta aplicación de trading. Eso es una berraca estafa, huevón. Vayan a chingar su madre. Tienen huevo. Hace poco también me escribieron, es que un celular de no sé qué, hijo de madre, es que dice que una marca patito, brother, que llegan y le ponen tu marca al celular y cule vaina, cule tostadora, cule papa la que te venden y quieren que uno promocione esas porquerías. Entonces, pues sí, amigos, eso es, básicamente. Gracias por haber visto el video del día de hoy. Ahí está, no me pregunten más sobre esta chimba. Compren en Pinchado, hijo de madre. A lo bien que sí, ya saben que tenemos disponible ropa, gorritos, buzos, camisetas, medias. Ahorita también tenemos pines. Nos quedan pocos, ya se están acabando, hermano. No, nos quedan casi nada. Y promociones para iniciar el año con nuevas sorpresitas que se vienen para Pinchado. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Gracias a todos por acompañarme. Por supuesto, también seguir y apoyar mis propuestas alrededor de lo que se crea en internet y por supuesto nuestra marca Pinchado, que más allá de una marca de ropa, más allá de una marca de ciclismo, somos un estilo de vida, somos una idea, somos un concepto que tenemos claro para dónde vamos y estamos agradecidos de que estés acá con nosotros. Nos vemos en el video de mañana. ¡Jopa!